Esta es una noticia de última hora. Bueno, es Melin Coto que se encuentra en la zona. Melin, con usted, buenos días. Última hora. Esta es una noticia de última hora. Muy buenos días, Jackie, Aldo. Lastimosamente tenemos que mostrarle estas imágenes donde una doctora está viendo el cuerpo de otra persona más que ha perdido la batalla contra el COVID-19 en la zona norte del país. El cuerpo de este joven de entre 18 a 23 años quedó justamente en el portón del macrodistrito de salud municipal de la colonia 6 de Mayo en la Ribera Hernández. Según lo que nos han mencionado, una patrulla lo trajo para que recibiera asistencia médica. Ya venía con síntomas de COVID-19, dificultad respiratoria y otros síntomas que él le había manifestado a las autoridades. La patrulla lo vino a dejar para que recibiera asistencia médica, pero cuando los doctores salieron a atenderlo, ya era demasiado tarde, no pudieron hacer nada. En shock se quedaron los mismos galenos al ver lo tarde que viene la población a recibir la asistencia. Ellos han mencionado que aunque están preparados para recibir a todas personas y ven todo tipo de cuadros, siempre es doloroso ver cómo un paciente muere frente a ellos por la enfermedad de COVID-19. Después llamaron de nuevo a las autoridades, vinieron los bomberos con el traje, sin embargo, ellos no están autorizados para levantar los cuerpos. Ya se llamó a medicina forense para que vengan con todo el equipo de bioseguridad para hacer el respectivo levantamiento. Y usted puede ver la imagen de esta doctora que está frente al cuerpo. Y es lamentable, las personas que pasan por aquí la observan y nosotros que estuvimos un poco más cerca de ella pudimos observar su rostro de tristeza al ver cómo este ciudadano vino demasiado tarde para ser atendido. Ellos han manifestado que esperan que la población no escoge el último momento para venir a los centros de salud, a los hospitales, porque ellos ya en estos últimos momentos ya no pueden hacer nada. Es lastimoso ver esta imagen de esta doctora cuidando el cuerpo de este ciudadano ya en la entrada de este portón del macrodistrito de salud municipal de la colonia 6 de Mayo. Aquí los pobladores a los alrededores están de igual manera porque no se esperaban ver un cuadro de estos. Muchos de ellos vienen a recibir asistencia médica. Joven, ¿cómo ve usted las personas vienen tarde a recibir asistencia médica cuando está este virus? Pues la verdad sin palabras, pero la verdad que el muchacho estaba bastante mal y lastimosamente nadie lo puso a auxiliar. Ahí la única que estuvo ahí, el pendiente de él fue la única muchacha que está ahí, ni la policía ni nadie, la policía lo paró y arrancó como nada. Y estuvieron llamando ambulancias y la verdad que tal vez le hubieran llevado al muchacho a tiempo, tal vez, no sé, porque él necesitaba oxígeno. Entonces lastimosamente el muchacho estaba tirado ahí y nadie lo auxiliaba. La doctora nos manifestó que ella se sentía impotente. Sí, porque la verdad, como le digo, ella fue la única que estuvo ahí pendiente del muchacho y todo eso. Y pues los demás como lo miraban así como, no, yo sé que es un virus, o sea, mortal, pero todos somos seres humanos. Todos necesitamos apoyo, o sea, no sé, entonces lastimosamente nuestro país no hay de otra. ¿Usted viene a recibir asistencia médica? ¿Se encuentra con esto? Ando un paciente diabético, entonces lastimosamente, como le digo, sí, a mí me da miedo, pero ¿y cómo? No podemos hacer nada y afrontar las cosas porque no hay otra. ¿Cuál es su nombre? Bueno, vamos a dejarle así para que no. Muchísimas gracias. Bueno, como ella lo ha mencionado, este es un cuadro inhumano, ver cómo una persona muere en las afueras de un centro asistencial por COVID-19. Aldo, Jackie, estos cuadros se han estado repitiendo desde la semana pasada, donde las personas vienen demasiado tarde. Imagínense en estos momentos, esta persona familiar ha venido hasta este centro de salud a ver cómo quedó su pariente, está descontrolada, los médicos están tratando de tranquilizarla y de mencionarle pues que no se acerque tanto al cuerpo, que se espere a medicina forense para hacer el levantamiento. Pero como es lógico, el familiar siempre quiere estar al lado de su ser querido.
a pesar de que están pues con este virus de COVID-19 que ya vemos que es mortal. Vamos a dejarlo con estas imágenes, Jackie Aldo, en las afueras del macrodistrito de salud municipal en la colonia 6 de mayo de la Rivera Hernández, donde una doctora y los policías municipales están tratando de tranquilizar a esta joven, a esta mujer que ha venido pues a reconocer el cuerpo de su pariente. Bien, gracias a Maylin Coto. Esta situación, un nuevo caso que se da de este tipo en San Pedro Sula. Estamos viendo cada vez más casos similares. Son imágenes desgarradoras las que usted mira en pantalla. Esta joven está destrozada, son momentos difíciles los que está pasando. Cuando se da cuenta que, imagino yo, ha de ser su familiar, murió con síntomas de COVID-19 en la entrada del microdistrito. Aldo, realmente son imágenes que duelen, son imágenes que mirábamos en otros países, no aquí. Aquí ya estamos viendo, Aldo, la semana pasada se murió una persona adentro de un vehículo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Frente a la emergencia. De Seguridad Social. Hoy estamos viendo que frente al microdistrito de salud ha muerto un joven con síntomas de COVID-19. Realmente hay que cuidarnos, estamos pasando por momentos difíciles, estamos pasando por momentos que no queríamos ver y que estábamos viendo en otros países. Ahora en Honduras se está viendo que la gente no llega a tiempo para poder ser atendidos porque llegan tarde.